joven nació. El 3 de octubre fue el día cuando la luz él miró. César Manenche Gallardo, Joaquín y Cuilapa lo vio. 14 años tenía, a San Luis City llegó. En el estado de Utah, nueva vida comenzó. Nuevos amigos llegaron, en la escuela conoció. No le gustaban las bromas, cuando él hablaba era en serio. Le gustó la adrenalina, a nada le tenía miedo. En verdad era enojón, nunca se andaba con juegos. Desde niño le gustaron todas las armas de fuego. Fue necio y muy decidido, controlarlo no pudieron. Mujeriego no se diga, se dio gusto y de los buenos. Su madre siempre le dijo, ya no juegues con las armas. Su amor de madre era grande, que por él siempre rezaba. Era necio y a su madre le decía, madre, tú no tengas miedo, voy a morir algún día. No tengo miedo a la muerte, se ha de llegar ese día. Ya no sufras, jefecita, voy a divertirme un rato. Soy feliz a mi manera, voy a disfrutar un poco. Madrecita de mi vida, sabes que soy tu hijo loco. Llegaba el fin de semana, un viernes 7 era el día. Mayo del 2021, de su trabajo venía. Traía. César el búho muy tranquilo, con sus amigos salía. Nunca llegó a imaginarse que la vida perdería. Y a su madre destrozado, el corazón dejaría. Con dolor en su corazón quedaron sus padres y amigos, sus familiares y hermanos. No te echarán al olvido. Dos niñas quedaron sin padre, 9 de mayo un domingo. Y esto va para el camaleón de Cuají, allá en Los Cabos, de parte de su compa